Hola, ¿qué tal, tejedoras? Un saludo a todos mis suscriptores y seguidoras y también a las personas que están viendo este video. Y bueno, pues en esta ocasión les traigo este gorro, que es un gorro unisex porque tiene los colores para ambos sexos. Entonces, está hecha con esta puntada. Miren, cada motivo que se ve aquí, como cada es el gris, el negro, está hecho con un punto bajo, un medio punto y un punto alto. O sea, es muy sencilla y queda demasiado muy abrigador. Es muy gruesa esta puntada y esta parte la hice con medios puntos. Y para hacer esta puntada, para que me quede esta forma, pues hago una vuelta al derecho y una vuelta al revés, una vuelta al derecho y una vuelta al revés, para que quede esta secuencia. Entonces, pues yo la hice con hilo que yo tenía. Yo hice la combinación, es hilo que me queda de otros trabajos. Entonces, pues así fue como lo utilicé con un gorro combinado de colores. Entonces, lo pueden hacer así con hilos que les va quedando a ustedes, y que pues esto es un buen una manera para utilizarlos. Y bueno, vamos a pasar con los materiales y con su elaboración. Y bueno, para hacer este gorro yo voy a utilizar estos hilos, son de la marca favorita y es negro, gris oscuro y gris claro. Y es posible, no sé todavía si le vaya a poner blanco, todavía no estoy muy segura, pero quiero mostrarles que también voy a utilizar el ganchillo de este del número 4. Y aquí el fabricante dice que puedo coser con, ya sea con agujas del número 4 o ganchillo del número 4. Y bueno, entonces vamos a pasar con su elaboración. Y bueno, para comenzar a hacer este gorro, yo voy a empezar con el resorte y voy a empezar haciendo 14 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahora voy a tomar la lazada y voy a meter en la cadena número 4, 1, 2, 3, 4. Aquí voy a meter un punto alto. En la siguiente cadena voy a hacer otro punto alto y así me voy a ir haciendo puntos altos en el resto de las cadenas. Aquí ya hice todos las cadenas y les voy a mostrar cuántos puntos me salieron. Este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 puntos, y esos mismos 12 puntos me tienen que salir en cada vuelta. Ahora, para hacer la segunda vuelta, voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, le doy vuelta al tejido y voy a agarrar esta cadena. Miren, esta primera cadena, miren, agarro esa hebra y voy a hacer un punto alto. Tomo la lazada, le doy un poquito de vuelta al tejido así para poder agarrar esta hebra y hago un punto alto. Tomo la lazada y miren, aquí va quedando también una cadena, pero si le damos un poquito, movemos hacia nosotros el tejido, vamos a ver otra cadena aquí. Entonces vamos a agarrar este hilo, tomo la lazada, vuelvo a agarrar aquí. En
en esta vuelta también tienen que salir 12 puntos, porque corremos el riesgo de o poner uno de más o uno de menos, y el resorte pues se puede hacer o más ancho o más angosto. Hasta ahí. Miren. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí está. Ahora vamos a hacer otras tres cadenas. Le vamos a dar vuelta al tejido. Tomamos lazada y agarramos. Aquí, miren. Y vamos a hacer los 12 puntos. Y así nos vamos a ir por el resto de la vuelta, y así vamos a hacer un largo más o menos de unos 45 centímetros, puede ser 45 centímetros, o cuando les dé vuelta en la cabeza. Y bueno, cuando yo ya tenga ese largo, yo regreso con ustedes. Bueno, aquí ya llegué a largo y les voy a mostrar cuánto es lo que mide. Mide 44 centímetros, eso es lo que mide de largo. Entonces ahorita ya lo que voy a hacer es que voy a cerrar esta parte. Y miren, aquí donde está la cadena la voy a poner atrás y voy a agarrar aquí en este primer punto. Y saco y voy a sacar una cadena y voy a apretar y voy a ir ocultando a la vez este hilo. Entonces agarro el punto que sigue y el punto de atrás, y voy a hacer un punto bajo. Hago lo mismo, miren, agarro el del frente y también el de atrás. Y así nos vamos a ir hasta el final. Bueno, ya casi estoy llegando, pues voy a continuar. Mira. Aquí agarro la esquina y la esquina de este otro lado y saco. Y bueno, aquí está ya terminado. Este es el borde, y miren, el borde que deja es el cerrar, y así queda por la parte trasera. Pero yo me voy a quedar, yo voy a tejer ya la puntada de este lado. Si les gusta más este lado, pues lo pueden hacer, pero yo me voy a quedar en este lado porque este pareciera una de estas cadenas que se ven en relieve. Entonces así me voy a quedar. Ahora voy a hacer lo que es la puntada. Y bueno, para hacer la puntada yo me voy a meter aquí con un punto, aquí enseguida, miren, con un punto deslizado, y voy a agarrar el color gris y lo voy a sacar.
y voy a apretar el que estaba trabajando y voy a hacer una cadena y aquí mismo voy a meter en el mismo espacio un punto bajo y voy a ir ocultando. Este lo voy a dejar aquí a un lado, pero voy a ir ocultando este pedacito de hilo que me quedó y tomo una lazada y voy a hacer que así. Voy a hacer el punto bajo, tomo una lazada y aquí mismo meto y hago un punto, medio punto, tomo una lazada y meto y hago un punto alto. Ahí está. Ahora voy a dejar pasar el equivalente a 3 puntos, entonces digamos 1, 2, 3. Aquí voy a hacer un punto bajo, tomo lazada, meto aquí mismo y voy a hacer medio punto, tomo lazada, vuelvo a meter aquí mismo y hago un punto alto. Ahora dejo pasar como 3 puntos, 1, 2, 3, aquí voy a meter y voy a hacer un punto bajo, luego medio punto y un punto alto en el mismo punto. Miren. Ahora dejo pasar el equivalente como a 3 puntos, 1, 2, 3. Aquí puede ser aquí, porque es que si lo pongo aquí se va a abrir mucho. Aquí, miren, aquí lo voy a poner y voy a hacer un punto bajo, luego medio punto y un punto alto en el mismo punto. Miren. Y así nos vamos a ir por el resto de la vuelta. Aquí llegué al final y voy a meter aquí en el punto bajo de inicio con un punto deslizado. Esta vuelta es una así como la di y otra nos vamos a regresar para que quede la puntada, para que quede el motivo como debe de ser. Entonces ahorita lo que yo voy a hacer es que aquí yo voy a cambiar de color, entonces lo meto aquí en el punto bajo y voy a utilizar el color negro. Miren. Y lo saco. Y ajusto el que estaba. Voy a dejarle un poquito largo este pedacito pequeño para ocultarlo. Entonces ya estos dos colores en gris aquí los voy a dejar. Le voy a dar vuelta al tejido. Le doy vuelta al tejido. Ajusto más el que estaba trabajando y me voy a poner este acá. Entonces voy a hacer una cadena. Y aquí mismo donde metí. A ver, permítanme. Voy a meter un punto bajo. Luego, aquí mismo voy a meter medio punto. Tomo lazada y aquí miren donde metí este motivo voy a meter un punto alto. Miren, ahí está.
y estas se quedan así. Entonces dejo pasar 1, 2, 3 y aquí mira, voy a hacer un punto bajo. Aquí mismo meto un punto, medio punto, tomo lazada y aquí donde metí el motivo anterior, aquí voy a meter un punto alto. Mira, ahora dejo pasar 1, 2, 3, aquí voy a hacer un punto bajo, voy a meter un medio punto, tomo lazada y aquí donde metí este motivo anterior voy a hacer un punto alto. Mira, ahora dejo pasar 1, 2, 3, aquí voy a hacer un punto bajo, aquí mismo hago medio punto, tomo lazada y aquí donde metí el punto anterior hago el punto alto. Dejo pasar 1, 2, 3, aquí el punto bajo, aquí mismo medio punto, tomo lazada y aquí donde metí este voy a hacer un punto alto y así nos vamos a ir por el resto de la vuelta. Y bueno, aquí estoy llegando al final. Miren, aquí voy a meter con un punto deslizado. Entonces aquí yo voy a meter otro color. Pensaba meter el gris, pero ya me queda muy poquito, entonces el gris lo voy a utilizar para la borla. Entonces el blanco estaba viendo que es más grueso que el que estoy trabajando, entonces se va a ver un poquito pues diferente, entonces voy a tener que meterle otro color que va a ser un contraste ya más, porque miren, es un como un color morado. Aquí voy a poner y voy a darle vuelta. Entonces voy a ir ocultando este pedacito de hilo y aquí voy a hacer una cadena y voy a meter en esta parte, mira, aquí donde hace, donde se puso el punto bajo, voy a hacer el punto bajo, voy a ocultar, luego aquí mismo meto y hago el medio punto, tomo lazada y aquí donde se metieron el punto bajo y el medio punto de la vuelta anterior voy a meter el punto alto. Ahora dejo pasar uno, dos, tres. Aquí voy a meter el punto bajo. Aquí mismo meto el medio punto y tomo lazada. Y aquí donde metí el medio punto y el punto bajo, aquí voy a meter el punto alto. Ahora dejo pasar 1, 2, 3, aquí voy a hacer un punto bajo, medio punto, tomo una lazada y aquí donde metimos el punto anterior, el motivo anterior, voy a hacer el punto alto y miren, ¿ven? Entonces así voy a continuar con la vuelta. Aquí estoy llegando al final, voy a meter aquí donde puse el punto bajo, voy a meter con un punto deslizado. Ahí está.
Ahora voy a hacer el... Ahora me voy a ir de regreso, pero ahora voy a utilizar el gris oscuro. Voy a subirlo. Voy a hacer una cadena y voy a meter aquí el punto bajo, medio punto, un punto bajo. Luego aquí mismo meto medio punto y aquí donde está, donde estuve metiendo el motivo de la vuelta anterior, voy a hacer el punto alto. Dejo pasar una, dos, y aquí pongo el punto bajo. Aquí pongo el medio punto. Y aquí donde metí este, el motivo este, aquí miren, voy a meter el punto alto. Dejo pasar 1, 2, 3 y hago un punto bajo. Hago medio punto y aquí meto el punto alto. Miren. 1, 2, 3 y aquí empiezo. Y bueno, así nos vamos a ir por el resto de la vuelta. Y miren, se necesitan siempre tres colores para que vaya quedando esta puntada, porque con dos colores no se podría, se necesitan tres. Entonces así voy a continuar hasta tener un máximo de 16 centímetros desde que yo inicié. Miren, les voy a mostrar, de 16 a 17 centímetros, miren, a mí me harían falta 8 centímetros de tejido, o pueden ser 10, voy a ver, a lo mejor lo hago todo así y no pongo el área de disminución, o voy disminuyendo en la puntada. Pero cuando yo ya tenga más o menos unos 16 a 17 centímetros, yo regreso con ustedes. Bueno, aquí ya llegué al final. Bueno, no al final, sino al largo que yo que les dije. Miren, lo voy a medir. Mide 15 centímetros. 15 centímetros. Entonces aquí yo ya voy a empezar a hacer la puntada de disminución. Y bueno, para hacer ya la parte de la disminución, yo voy a subir este hilo que es el que sigue y voy a hacer dos cadenas. Tomo lazada y me voy al siguiente punto. Miren, aquí son tres puntos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, son tres puntos en estos motivos, entonces son los puntos que voy a hacer. Entonces voy a hacer aquí 1, 2, 3, voy a hacer medios puntos. Tomo lazada, me voy a hacer otros tres, 1, 2, 3, el que sigue, 1, 2, 3, y así nos vamos a ir por el resto de la vuelta. Son tres puntos en este motivo. 1,
dos, tres, miren, y así nos vamos por el resto. Aquí estoy llegando al final. Aquí voy a tomar una lazada y voy a meter aquí, y voy a hacer uno, aquí es uno, dos, y el que hice aquí al inicio sería el tercero, porque aquí en este motivo ya están tres, uno, dos, tres. Entonces aquí metería con un punto deslizado. Miren. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta, y la siguiente vuelta va a ser, ya voy a empezar a hacer la disminución. Y la disminución lo voy a hacer con este mismo color. Voy a hacer dos cadenas, dos, y voy a hacer 8 medios puntos. Aquí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí están los 8 puntos. Ahora vamos a hacer una disminución. Tomamos la lazada, metemos y nos vamos al siguiente y metemos y sacamos todos. Aquí sería una disminución. Vamos a hacer de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora voy a hacer una disminución. Meto en el que tomo la lazada, meto en el que sigue, me voy al otro punto que sigue, saco y me quedo con 4 aritos y los saco todos. Y aquí estoy haciendo una disminución, y vamos a volver a hacer 8 y hacer la disminución. Y así nos vamos por el resto de la vuelta. Bueno, aquí estoy llegando al final. Ya voy a meter en la segunda cadena 1, 2 con un punto deslizado. Ay, se me dice que me salí de... Voy a meter aquí 1, 2 con un punto deslizado. Miren. Y aquí ya se hizo una disminución. Ahora vamos a hacer la segunda disminución, y con este mismo color de hilo voy a hacer una, dos cadenas, tomo lazada y ahora voy a hacer 7 puntos. En la vuelta anterior hice 8, ahora voy a hacer 7, es lo que se va a ir disminuyendo, los puntos normales antes de la disminución. Entonces en esta vuelta hice 8 y aquí en esta voy a hacer 7. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora voy a hacer la disminución. Tomo la lazada, meto en el punto que sigue, me voy al punto que sigue y tengo 4 aritos y los saco los 4. Ahora voy a hacer 7 y una disminución. Entonces ahora en esta vuelta van a ser 7 puntos y una disminución, 7 puntos y una disminución. Bueno, aquí ya llegué al final también de esta tercera vuelta, y aquí se hicieron 7 puntos. Ahora voy a hacer la vuelta que sigue con 6 puntos. Voy a hacer 1, 2, que va a ser el primer punto. Me voy al siguiente y voy a hacer medio punto. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora viene la disminución. Tomo la lazada, meto, saco, me voy al siguiente punto y saco. Y así me voy a ir por el resto de la vuelta.
haciendo 6 puntos y una disminución. Aquí llegué al final, entonces voy a meter con un punto deslizado, 1, 2. Y miren, y ahora voy a utilizar el color negro. Este ya no lo voy a utilizar, ya fue todo lo que hice. Ahora voy a usar el color negro. Nada más que aquí lo tengo, se me enredó con el otro hilo. Y bueno, ahora voy a usar el negro, voy a... voy a subir el negro a justo el que estaba tejiendo, y aquí voy a subir con 2, 1, 2, y aquí se hicieron 8, 7, 6. Ahora en esta vamos a hacer solamente 5 puntos. Este sería 1, 2, y voy a ir ocultando a la vez este hilo. 3, 4, 5. Es 1, 2, 3, 4, 5. Ahora voy a hacer una disminución. Tomo lazada, meto, saco y meto. Saco los cuatro, las 4 hebras, y voy a hacer otros 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora voy a hacer una disminución. Tomo la lazada, meto aquí, saco, me voy a lo siguiente y saco. Aquí me quedo con 4 aritos, lo saco todo. Y aquí ya voy a cortar este hilo. Ya no lo voy a ocupar. Y así nos vamos a ir por el resto de la vuelta. Aquí ya llegué al final. Voy a meter 1, 2 con un punto deslizado. Esto ya va más rápido porque, miren, ya se va cerrando más lo que es el gorrito. Entonces, aquí hice 5 puntos. Ahora, en la siguiente vuelta, van a ser 4 puntos. Voy a hacer 1, 2 cadenas, tomo lazada y me voy al siguiente punto y hago medio punto. Es 1, 2, 3, 4. Tomo lazada y aquí va a ser una disminución. Saco uno y otro. Me quedo con 4 aritos y saco todo. Y así nos vamos a ir por esta vuelta. 4 puntos y disminución. 4 puntos y disminución. Aquí llegué al final, voy a meter en la cadena número 2, 1, 2, con un punto deslizado. Y vamos a continuar con este hilo color negro, pero el morado, como ya no lo voy a ocupar, lo debí haber ocultado desde hace un buen, pero se me olvidó. Pero lo voy a ocultar ahorita porque ya no lo voy a utilizar. No, aunque ya es muy largo lo que voy a agarrarlo. Mejor lo voy a cortar y luego lo oculto en el tejido. Entonces aquí ya vamos a seguir trabajando solamente con el negro. Entonces aquí acabo de hacer en esta vuelta, que eran 1, 2, 3, 4 y disminución. Ahora vamos a hacer 3 puntos normales y disminución. 1, 2, entonces este sería 1,
2, 3. Tomo la lazada y voy a meter una disminución. Me voy al otro punto y saco. Me quedo con 4 oritos y hago la disminución. Hago 3, 1, 2, 3. Y ahora hago una disminución. Saco 1. Ay, no lo agarré bien. Meto en el siguiente punto, saco. Me voy al siguiente punto y saco. Y lo saco todos. Y así nos vamos a ir por el resto de la vuelta. Aquí llegué ya al final. 1, 2. Entonces aquí en la vuelta que sigue van a ser 2 puntos normales y una disminución. Voy a hacer dos cadenas, que va a ser el primer punto y el que sigue. Entonces aquí ya serían 1, 2. Miren, 1, 2. Ahora voy a hacer disminución, tomo la lazada, meto en el punto que sigue, saco, me voy al que sigue y saco y hago y lo saco todos. Entonces esta vuelta va a ser así, 2 puntos normales y una disminución. Bueno, aquí ya terminé esta vuelta. Ahora vamos a hacer la vuelta de un punto normal y una disminución. Voy a hacer 2 cadenas, tomo la lazada y aquí voy a hacer una disminución. Agarro el punto que sigue, saco, me voy al que sigue y saco. Y saco los 4. Ahora, en el que sigue voy a hacer un punto normal. Ahora en el que sigue voy a hacer una disminución. Saco 1, saco otro y cierro. Y así nos vamos a ir por el resto de la vuelta. Bueno, aquí ya llegué al final de esta vuelta. Miren, quiero que vean que ya el hoyito está muy pequeñísimo. Ahora voy a hacer la última vuelta, que va a ser la vuelta toda de disminución. No va a haber ningún punto normal. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Voy a hacer 1, 2 cadenas, tomo la lazada y voy a meter, no aquí en el que sigue, sino en el otro, miren. Aquí no, me voy al siguiente. Saco y me voy al que sigue y saco. Y saco los 4. Ahora tomo la lazada, me voy al punto que sigue y al que sigue y saco los 4. Tomo la lazada, me voy al punto que sigue y al que sigue y saco los 4. Ahora tomo la lazada, me voy al punto que sigue, luego me voy al otro punto que sigue y saco los 4. Aquí me voy, tomo la lazada, me voy al punto que sigue, al que sigue y saco los 4. Ahora tomo la lazada, aquí ya se me va a dificultar, saco y me voy al que sigue porque ya están muy juntitos y saco. Miren, me queda por hacer lo que dice, como que dice 1. Tomo la lazada, meto, saco y saco. Y los cierro los 4. Ahora sí voy a meter con un punto deslizado porque aquí ya llegué al final. A ver, aquí voy a poner el punto en la caída número 2 y voy a hacer 2 cadenas y voy a cortar hilo y quiero que vean el hoyito que quedó ya. Miren, voy a tratar de meter el dedo. Miren, así de pequeñísimo quedó el hoyito. Entonces aquí lo voy a cerrar con la misma borla o mota. Con esa misma voy a cerrar ese espacio que quedó, pero quiero que vean
quiero que vean cómo queda. Miren. Les voy a mostrar cuánto es lo que mide de... Miren, aquí está el pegue. Aquí es donde yo pegue, entonces esto es lo que tiene que ir así. Esto tiene que quedar pues en la parte trasera. Pero miren. Bien. Ahora vamos a medir lo largo del gorro. Mide 23 centímetros. Mide eso. De largo 23 centímetros. Y bueno, ahorita voy a hacer lo que es la borla y para ya terminar. Y bueno, así es como queda ya este gorro terminado. Queda muy bonito. Y bueno, pues esto sería todo. Espero que les haya gustado el tutorial. Y si les gustó, les pido que compartan. Que me regalen un like, eso me ayudaría muchísimo a mi canal para seguir subiendo contenido. Y si es primera vez que estás viendo este video, pues te invito a que veas mi canal. Y si te gusta, pues también te invito a que te suscribas. Y nos vemos para la próxima. Adiós.